Ahorita los leo el chat. Buenos días, Mike. Me hubiera gustado ver la celebración, ¿eh? Ahora que la fisura espaciotemporal ha desaparecido, lo único que nos debe preocupar como miembros de la División de Investigación es completar la Pokédex. La capitana nos ha convocado en su despacho para discutir los próximos pasos. Ok. Todo feliz el vato. Wey, toda la historia nunca evolucionó su wormplay. Pobrecito. Era como era subir dos niveles, güey, nada más. ¿Qué pedo? ¿Disfrutaron del festival? No lo vi. Voy a suponer que sí lo disfruté. Muy bien. Con tanta gente no es de extrañar. Creo que nunca la había visto. Ah, creo que nunca la había disfrutado de esa manera, capitana. No sé de qué habla. Vamos al grano, profesor. ¿Está progresando con la Pokédex? Diría que progresa adecuadamente. No obstante, creo que es necesario dedicarnos a las tareas de la Pokédex con más añico. Si bien es verdad que hay Pokémon cuyas únicas pistas provienen de antiguas leyendas de Hisui, lo que dificulta la tarea. Y nosotros no sabemos lo suficiente acerca de la historia y las leyendas de este lugar. ¡Un momento! Ah, Bolus. Si lo que necesitan es alguien versado en la historia y las leyendas de Hisui, ¿a quién me tienen? Oye, pues no hubo plot twist con Bolus, al final. Digamos que he dedicado mis descansos de trabajo con la compañía Ginkgo a visitar las distintas ruinas que se encuentran en todo Hisui. Por lo tanto, creo que soy la persona indicada para instruirlos acerca de los varios Pokémon legendarios de la región. No me diga, en ese caso nos gustaría contar con su ayuda. Estoy de acuerdo, he aquí tu nueva encomienda, Mike. Escucha lo que este individuo tenga que decir y colabora con él si la situación lo requiere. Casa de legendarios, yo creo, ¿eh? Mientras tanto, nosotros buscaremos formas alternativas de reunir información que precisamos. Fabuloso, estaré en la base de la loma, ven a verme ahí cuando estés listo, Mike. Casa de legendarios, probablemente. Oh, madre mía. Y por cierto, yo también tengo un pequeño favor que pedirte a su debido momento. No, me va a pedir mi cuerpo. Ok, a ver, aquí, ¿dónde está el pulso? Está. ¿Qué es esto, güey? Nunca había visto esto. ¿Cómo nunca lo vi, güey? Hola, Mike. Quiero que eches un vistazo a esto. Observa detenidamente. ¿Ves esos símbolos que parecen Pokémon? Mi teoría es que en realidad son caracteres jeroglíficos, para ser exactos. Y tras examinar diversas ruinas a lo largo y ancho de Hisui, he llegado a la conclusión de que todas estas inscripciones aluden a una misma historia. Son legendarios. Miren, está... Está Rey Gigas. Está... Palkia. Ah, ahí está Azelf. Está Mesprit. Está Uxiono. ¿Quién más? Hay como un pez a un lado de Palkia, güey, pero ¿qué? ¿Vascolegion? Vascolegion no es legendario, güey. Arceus es el primero. Y ya, ¿verdad? Y ya, no reconozco a los otros, güey. Ni siquiera veo a Dialga, que supongo que ha de estar por ahí, ¿no? Huh. Ni idea. ¿Qué? En búsqueda de los fragmentos de una deidad ubicua. ¿Deidad ubicua? Así es, la divinidad creadora del universo. La conocemos como... Arceus. ¡Uf! Lo mencionaron, güey. Supongo que te suena ese nombre, ¿cierto? Digamos que sí. No me esperaba otra respuesta. Por algo eres el héroe que ha salvado toda la región de Hisui. En cuanto a los fragmentos, son en realidad lo que conocemos como tablas. ¿Tengo que encontrar todas las tablas entonces o qué? Las mismas que obtuviste tras calmar a los Pokémon señoriales. En su reverso tienen textos tallados. Adelante, lee alguna de ellas. ¿Lees en voz alta? Ok. Ah, la. El ser original respiraba en solitario antes de que el universo fuera creado. Inconmensurable, güey. Tengo la certeza de que ese ser original no es otro que Arceus. Estos textos son de vital importancia, así que hemos de conseguir todas las tablas. Ok, si ocupamos todas.
Tengo la corazonada de que podremos encontrar una en el interior de la foresta funesta. Foresta funesta, güey. Es una bien cura. ¿Y dónde es la foresta funesta? Creo que nunca había venido por aquí, ¿eh? O no me suena de nada. What the fuck, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Nunca había venido aquí, güey. Mike, según mis pesquisas... Pesquisas... ¡Oh! ¿Pero qué veo? ¿Es un espécimen alfa? Oye, Mike, ¿podrías encargarte de ese Vespiquen? Bueno, el Vespiquen, ¿eh? ¿A qué nivel estará? ¿60? Vamos a sacar a Reploid de todas formas. 60. ¡Ah, no puedo escapar! ¡Ah! Es que no quiero que me pegue, güey. Estaba muy cerca de él. ¿Estira rápido? No. ¿Estira rápido? No. ¿Estira rápido? No. ¿Estira rápido? No. Ok. Vamos a hacerle bola sombra entonces. Y será neutro. Pum. No le quitamos nada, ¿eh? Tajo aéreo. ¡Uf! Reploid, cuidado. ¿Qué? ¿Ataca dos veces? ¿Cómo es posible que ataque dos veces? Ni siquiera uso estilo rápido ni nada así. No mames, qué robada, ¿eh? Qué robada fue eso, güey. A ver, Maxi. Te toca. Tajo aéreo. Ahí está. Láncele tajo aéreo, a ver si le gusta. Le falta un ataque psíquico, ¿eh? Al buen de Maxi. Ahí estamos. 55. ¡Let's go! Ya está a nivel de Raploid, pero vivo. ¡Ah! Tabla pétrea. ¿Y qué hacía un Vespiquen con una tabla, güey? Qué casualidad que tuviera precisamente la tabla que buscábamos. Sí, quizás lo hubiera recogido del suelo. En cualquier caso, esta es la única tabla de la que tenía información. Pero nada ha cambiado, por lo que no deduzco que aún hay más tablas que debemos encontrar. De hecho, sé de alguien que seguramente podría ofrecernos alguna pista. Metis. Sí, ¿verdad? Efectivamente, y no estaría de más que le dieras las gracias en persona por haber ayudado a conseguir la cadena roja, ¿no crees? Venga, vayamos a la antigua aldea oculta. La Metis. Eso sí son personajes, güey. Dichoso a los ojos, viajero del tiempo, ha sobrado un milagro. La cadena roja ha surtido el efecto que se presuponía en las leyendas. Y tú has cumplido el deber que se te ha sido encomendado. Pero dime, ¿qué te trae por aquí? ¿Aún precisas de la ayuda de esta sabia anciana? ¿Conoce las tablas? Hace ya mucho, un milenio o tal vez dos, mis ancestros, los antiguos sinoitas, veneraban a Arceus como el Pokémon creador de la región de Hisui. A los antepasados de Clefairy, Wyrder y el resto de los Pokémon señoriales por su parte, les fueron otorgados sus fragmentos, en la forma de las tablas que conocemos. Pensé que alguien tan ilustrada como usted podría ofrecernos más información. Mucho me temo que no. Con el tiempo todo cuanto se sabía de Arceus se perdía en el olvido. De lo contrario, ¿crees acaso que el clan Diamante y el clan Perla habrían confundido a Dialga y a Palkia con él? Quizá saber más arrojaría algo de luz sobre el motivo de la llegada de Mike a este mundo. Entiendo. En tal caso, tal vez pueda ayudarles. En la región de Hisui habitan poderosos Pokémon, cuya existencia también todavía desconoces. Ignoro si guarda relación alguna con Arceus, pero quizás sea un buen punto de partida que los conduzca a la obtención de alguna pista. Dime, ¿sobre qué historia querrías saber más? ¡Oh! ¿Trío de los Lagos? ¿Este va a ser Heatran? ¿Luna Creciente? ¿Qué legendaria hay de la luna? ¿Creselia? ¿Creselia? Gigante del Templo... Ah, este sí que no sé. ¿O Rayigas? ¿Se me ocurre Rayigas? ¿El inicio o... Arceus? Pff, ni idea. Pues vamos por orden, ¿no? Pues vamos a ir por orden, yo creo. El trío del lago primero. Dudo que hayas olvidado a quienes te ayudaron a obtener la cadena roja, ¿no es cierto? Aprovecha la ocasión para agradecerle la ayuda que te brindaron y mostrarle cuán fuerte eres. La tabla de los tres lagos. Dime, ¿sobre qué historia que... Ah... Bueno.
No puedo salir, entonces supongo que tengo que activar todas, ¿no? Un único lugar me evoca esa palabra. La isla escupe fuego. Ok. La luna creciente. Hasta hallar un lugar donde puedas observar la luna en todo su esplendor. Tal vez la ladera corona sea un buen punto de partida. Ok. El gigante. Si pretendes desvelar el secreto que yace en el interior del templo puntaneo, primero has de hallar el modo de abrir la puerta sellada. Y el inicio. El punto de partida, en tu caso, el lugar donde apareciste en esta región. La playa. Ajá. Ok. Listo. Pues vamos a ir a hacer esas misiones, ¿eh? Ahora tan solo has de obrar tu magia y ponerte manos a la obra. Joven, ánimo. La apertura de la fisura espaciotemporal atrajo a Hisui y a Pokémon que de otro modo habrían permanecido ocultos. Tal vez estos puedan resultar de utilidad en la compleción de tu Pokédex. Como Porygon o los fósiles. No esperaba menos de usted, señora Metis. Nos ha proporcionado información muy valiosa. Venga, dirigémonos cuanto antes a reunir todas las tablas. Ok. Ok, ok, ok. Oh. ¿No estabas adentro? Tal y como lo sospechaba, Mike, los Pokémon son la clave de nuestra aventura. Si logramos reunir todas las tablas y descifrar las inscripciones de sus reversos, quizás descubramos el modo de dar con Arceus. No perderemos más tiempo. Tú has de poner rumbo a las ubicaciones de los Pokémon que ha mencionado Metis. Por mi parte tengo alguna que otra corazonada, así que si no tienes inconveniente, exploraré por mi cuenta. Ardo en ganas de saber cómo es Arceus, gran creador de esta región de Hisui. Ok. Ok, let's go. Oye, pues como Dialga fue jefe, a lo mejor Arceus también es jefe, ¿verdad? Estaría épico, güey. Según me he informado, Metis está reuniendo las tablas llamadas tablas junto al merceder Volus. En ese caso, sígueme a la playa del Albor. ¿Qué pasó? ¿Para qué o qué? ¿Qué hay allá, güey? ¿Habrán llegando más tipos a la villa o qué? Porque la otra vez también vine para acá y hubo gente nueva, güey. ¿Tú quién eres, güey? Ni idea. Ah, mira, otra voluta. Ok. ¿Qué pasa, chaval? Qué extraño me resulta pisar la playa del Albor. Al fin y al cabo se podría decir que es aquí donde comenzó todo. Pero será mejor que me centre en lo que nos interesa de veras. ¡Enfréntame! ¡Oh! Ok. Enfréntate a mí, güey. Bueno. Una peleita, claro que sí. Sorbos del equipo Galaxia te desafía. ¡Pam! Golem. Tiene 5 pokés, ¿eh? Nada mal. Nada mal. Y tenemos a Replit, güey. No es el mejor inicio, la verdad. No es el mejor inicio. 65. Lo bueno es que somos más rápidos. Vamos a sacar a Otto, güey. ¿Cómo se mueve el chibolita, güey? Qué épico. A ver, Otto. Y de uno Jauda. Está en el 65. Debería matarlo. Es por 4, güey. Perfecto. Se quedó... Ah, no. ¿Se quedó uno de vida? ¿En serio? Se quedó uno de vida y cambia, güey. ¿Qué pedo con este IQ? ¡No! ¿Qué pedo con este IQ? Desintegró a Otto. ¡A la madre! Vamos a sacar a Replay, ¿eh? Ahora sí. ¿Qué pedo con el IQ, güey? Vamos a hacer rencor deprimido, güey. A ver si de casualidad lo congelamos. Nah. Pero ahora de un bola de sombra, Breviary está fuera. Perfecto. Ok. Uy, ¿qué pedo con el IQ del Sorbus? Me quedé flipando, ¿eh? Golem. Y uno de vida, literalmente, güey. Restaurar todo. Ya no tenemos a Otto, güey. Qué mierda. Bola de sombra. ¿Qué? ¿Media vida? Está perfecto.
Terra Temblor. Au. Ok. ¡Dos veces! No me lo creo esto. Esto es imposible, ¿eh? Esto es imposible, güey. Siempre matan a Redfly porque atacan dos veces, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto, güey? ¿Sacamos a NFT? Rayelito. Y desintegramos a Golem. Ok, perfecto, ¿eh? Va bien la cosa, va bien la cosa. Heracross. Ok. Pimisil, au. Uy. Oh, me clavó fragmentos. What the fuck. Sacamos a Maxi, ¿eh? 10x4 al bicho y lucha. Ok, Maxi. Pimisil. Va a ser neutro. Crítico. Ay, qué dolor de crítico, ¿eh? Qué dolor de crítico, güey. Lo aguanta y es por 4. Es imposible esto, güey. Es imposible esto, ¿no? Yo le filo, güey. Ahí está. Es imposible esto, güey. No me lo estoy creyendo. ¿Cómo lo aguanta, güey? Au. Maxi está muy jodido, ¿eh? Snorlax. Ya no tenemos a Otto, que era el único tipo de lucha que tenemos. Au. Está complicado esto, ¿eh? Está complicado esto. Va a tener algo de tierra, como fuerza equina o algo así, ¿sabes? Yo creo que NFT es nuestro salvador. A ver. Tenemos dos turnos, hacemos onda trueno. Perfecto, por si acaso, güey. Es que, ¿saben el problema? Snorlax tiene una defensa especial de locos, güey. Entonces, va a estar difícil bajárselo, ¿eh? Ok. Muy bien, me está paralizado. Otra vez dos turnos, creo. Triataque. Perfecto. Triataque. Lo spameamos, ¿eh? Lo spameamos, güey. Ok. Paralizado, perfecto. Y GG, ¿eh? GG Snorlax. Ahí estamos, ok. Uf, la parálisis, ¿eh? Me salvó la vida. Me salvó la vida. Clefable. Clefable. Tenemos a Lua, ¿eh? Así que no hay problema. No hay pedo con eso. Vamos a paralizarlos más. Para asegurarla. Perfecto. Paz mental. No mola. No mola esto, ¿eh? Esto no mola. Ahí está, buen daño, de hecho. Paralizado, ¿eh? Se me hace que ni siquiera vamos a tener que sacar a Lua. Ok, se quema. ¿Cómo? Ah, vuelve a la normalidad. Pensé que nos habíamos subido la defensa. Bueno, NFT fuera, pero no hay problema, ¿eh? Porque ahora Lua debería matarlo de un golpe segurísimo, güey. Segurísimo. Está. Veneno X y GG. Perfecto, ahí estamos, ahí estamos. Nice. Nice. Fin del combate. Ter. Incluso unas criaturas tan terribles como los Pokémon pueden convertirse en aliados, ¿eh? Uy, nivel 60 Lua. Nomás ganaron dos experiencias, qué triste. Me resulta asombroso que te hayas vuelto aún más fuerte que cuando nos batimos en duelo en el Monte Corona. Estoy prácticamente igual, la verdad. Salta a la vista que no consideras enemigos a los Pokémon, sino importantes aliados con quienes emprendes toda suerte de aventuras. ¿Quién sabe? Podría decirse que eres un regalo de los cielos. Toma, te mereces esto. ¿Una tabla? Tabla fuerte, ok. De tipo lucha. Encontré este objeto cuando pisé por primera vez esta región junto a Ardiso y el resto de los fundadores del equipo Galaxia. Ya entonces me percaté del gran poder que albergaba y decidí ponerla a un buen recaudo. Se me hace apropiado entregártela a ti ahora. Ahora que también llegaste a la región de Hisui por esta playa. ¿Quién sabe? Quizás algo guiara nuestros pasos. Sí, es evidente que fue el gran Sino quien nos condujo a estas tierras, no solo a nosotros, sino también a los clanes de Adamas y Nácara.
Por tanto, tal vez no sería una idea tan descabellada rebautizarla como la región de Sino. Madre de Dios. Sé que no tengo derecho a decir esto, pero siento que fue una bendición para todos que te incorporaras a la división de investigación. De no haber sido por ti, habríamos sufrido una terrible derrota en el Monte Corona y nuestro futuro se habría visto abocado al desastre. Y ahora retoma tus investigaciones. El conocimiento que compiles sobre los Pokémon será la luz que ilumine nuestra senda por porvenir. Ok. Playa del Albor hecha. Perfecto. Pues ahora vamos a venir para acá. A la sede galaxia. No me esperaba el combate, bastante inesperado, güey.